saludo muy especial a autodeprimera.com y a todos sus seguidores. Hyundai ha sido una de las marcas pioneras en lanzamientos de vehículos. Con este vehículo se completa la tercera generación de las SUV. En el año 2000, Hyundai lanza el segmento de las SUV con la primera Santa Fe. Y hoy, 10 años después, entra con la tercera generación, un auto absolutamente renovado, un auto completamente diferente, con muchas características técnicas en cuanto a diseño, ecología, economía e innovación. Los diseñadores plasmaron en este vehículo un vehículo de talla mundial, que no está para un mercado específico, sino para un mercado general. Primero porque tiene una parte trasera muy estilo europeo y una parte delantera muy estilo americano, para cautivar a un segmento muy específico de familias modernas que quieren tener un carro de última generación y con una ventaja significativa, 100% ecológico. Uno de los primeros vehículos que recibe la certificación ISO 14062, que la dan en Europa a los vehículos que cumplen con manufactura y tienen todas las tendencias de ecología. Viene equipado con tres tipos de motorizaciones. Primero, viene con un motor diésel última generación Common Rail de 2.2 litros con 194 caballos de potencia y 43 kilogramos de fuerza. Este es un vehículo para una persona que quiera un buen consumo de combustible y un alto desempeño. Existe la segunda versión, que es el motor 2.4 de gasolina, que tiene 192 caballos de potencia y 23 kilogramos de torque. Este es un vehículo más sereno para familias que no tienen ninguna prestación ni llegar muy afán, pero es un carro que da un muy buen consumo de combustible. Y tenemos la versión 3.3 litros V6 de 265 caballos para estos clientes que les gusta sentir el poder de una motorización en este tipo de vehículos. Obviamente vienen equipados con dos tipos de cajas automáticas en las diferentes versiones, la versión mecánica de 6 velocidades y la versión automática de 6 velocidades. Cajas de última generación ecológicas, lo que hacen que sean mucho más livianas y mucho más eficientes en cuanto a consumo de combustible. Otro punto importante es toda la accesorización. Tenemos muchos modelos para todo tipo de clientes, empezando desde la básica hasta la full equipo. Las farolas delanteras está basada en los ojos del águila para darle una mejor luminosidad y un mejor aspecto. En la parte superior está equipado con luces LED y con exploradoras de base, o sea, todos los modelos vienen equipados con este vehículo. Tenemos espejos laterales con direccional lateral y eléctricos que se retraen automáticamente, techo panorámico en las versiones de lujo. Otro punto importante es el tamaño de la camioneta. Si nosotros comparamos con la anterior Santa Fe, las medidas interiores aumentaron. Lo mismo el largo total, pero se disminuyó la altura para hacerla mucho más eficiente aerodinámicamente. Adicionalmente, con una estructura reforzada para mejorar el coeficiente de penetración, que es de 0.37, uno de los más bajos en su segmento. Lo que logra que un mejor consumo de combustible debido a que enfrenta mucho más eficientemente el viento. Otro de los puntos importantes, la tenemos con tres tipos de llantas,
Tenemos en RIN 17, RIN 18 y RIN 19. Tenemos las dos versiones en 5 pasajeros y 7 pasajeros, lo cual se adapta a cualquier tipo de familia numerosa. Quiero invitar a todos los seguidores de autosdeprimera.com para que se acerquen a nuestra completa red de concesionarios a nivel nacional. Muchas gracias.